Che, Cristian, ¿y Hernán? En el baño, como siempre. ¿Haciendo qué? ¿Qué sé yo? Seguro uno de sus inventos majestuosos. O una cagada. ¿Por qué no lo llamás para comer? ¡Ay, Hernán! ¿Otra vez huevo? No se termina más, ¿eh? ¿Qué haces en el baño vos? Lo segundo. ¡Ay, le implementó un lanzaperfume al inodoro! Mira, olé. ¡Buenas! ¡Salí! Pero, ¿querés oler? No, pasa. Huele a jazmín. No, chicos, qué olor a frito, les va a hacer mal. No te dejes engañar, Matías. Nosotros tenemos un excelente sistema sintetizador de alimentos. Magnífico. ¿Qué haces tan coqueto, Pepi? Tengo sesión de fotos. ¿De qué? Le gustó un fotógrafo y la secretaria me llamó para que sea su modelo hoy a la tarde. ¡Esa, winner! Después te puedo armar una página web si querés. Obvio. Yo también quiero. No tengo tiempo, Cristian. Y antes de una sesión, Chris, deberías ver qué hacer con tu sistema de sintetización de alimentos. Tranquilo, Cristian. No pasa nada. ¿Qué me querés decir vos? No, deja. ¿Qué te pasa, Crilindo? Bueno. Perdón, chicos, pero se me hace tarde, me tengo que ir. Pero... ¿te puedo acompañar? Bueno, pero te portás bien, ¿eh? Vení, cabecita, vamos. ¿Cómo va a decir eso? Gordo. Ya van a ver quién es el gordo. ¡Wow! ¿Cómo estoy? Raro. Pero bien, ¿no? Sí. ¡Ay! ¡Ya llegó mi estrella! Hola. ¡Ay, Pedro, estás divino! Ni bien llegue el fotógrafo, empezamos con el shooting, ¿sí? Perdón, ¿agua tónica? En el barcito a la derecha, señor. ¿Y cómo te preparás? ¿Bien? Buenísimo. ¡Hola, hola! ¡Mamá! ¡Ay, pero qué guapo, Pedro! En la noche que vi unas fotos tuyas en internet, llamé a Jessy para decirle que ibas a ser el modelo que iba a redefinir mi carrera como fotógrafo. Y no me equivocaba para nada. La pura verdad. Qué bueno tenerte acá. ¿Y vos sos el fotógrafo? Ay, perdón, no los presenté. Pepi, él es Willy, tu fotógrafo. Vení, seguime que no tenemos tiempo que perder. Pero qué bueno verte. Tanto tiempo. Estuve esperando ahí al lado del teléfono. Ay, ¿qué pasó? ¿No te gustó? Lo traje de Cuba. Lo que pasa es que no encontré los cubanitos rellenos de dulce de leche. Espera, hay algo de esta situación que no me cierra. Esto es lo de la minita, ¿no? ¿No tendría que estar pasando a Cristian? Ah, ok. ¿Qué no te cierra, corazón? Perdón, amor, no me había dado cuenta. Más salvaje. Muy bien. Está muy bien, Pedrito, pero me gustaría que te sueltes un poquito más. ¿Así? No, estoy buscando algo más fuerte, más candente. Quiero encontrar una imagen que me penetre. Sácate la remera. No entiendo por qué armaste todo esto. ¿Es una broma? ¿Está Cristian acá? Esto no es broma, bombón. Esto es real. De lo real no te puedes escapar. ¿Quién te contó a vos? Pedro.
Me gustas. ¿Qué te pasó en el ojo? Tu lanza perfume. Sí, jazmín, está buena. Puede necesitar ayuda profesional para entrenar. Por eso, Cristian, no te preocupes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, ¡Ah! Lechona! ¡Muévase! ¡Acá no hay lugar para los mediocres! ¡Vamos! ¡A correr! ¿Y eso? No sé, firmé algo, estaba escrito en hebreo. Creo. ¿Te acordaste del...? Sí, no quiero hablar de eso. ¿Y vos qué hacés así disfrazado? ¿Viste? Estoy haciendo ejercicio. Igual creo que voy a dejar. ¿Por qué? Creo que solo quería que lo notaran. Como sea, me voy y Carnal me está esperando para hacer otra de sus estupideces. Cristian, si te quedaste, hago tortas fritas. Bueno, me quedo. Oops.